es una, una Andalucía donde nosotros se situa donde nosotros vivimos, con 8 millones de habitantes, con un millón y medio de parados y dos millones de pobres, con 400.000 pequeños campesinos con una deuda impagable que está yendo a la ruina, con 500.000 jornaleros que son campesinos sin tierra, que trabajan en los grandes latifundios sin trabajo y sin otra cosa que la caridad pública que significa el empleo comunitario y después el subsidio de desempleo. Y una Andalucía con una desigualdad creciente, donde hay casi el 40% de la población está bajo el umbral de la pobreza y donde hay más de 300.000 personas subalimentadas, según el último informe de Caritas Diocesana. En esa Andalucía está Marinaleda, un pueblo eminentemente jornalero, que está rodeado de grandes latifundios por todas partes, y dentro del pueblo hay pequeños campesinos y jornaleros. Entonces emprendimos la, la lucha, que yo la divido en tres mmm, variables, que son la lucha política y sindical, la lucha económica y la lucha social. O la democracia política, la democracia económica y la democracia social. Democracia política, quizás fue la que primero nos organizamos, primero sindicalmente en el Sol, políticamente en la CU. Y nos dimos cuenta que el poder que sirve para oprimir no puede, subir, no puede servir para subvertir la realidad. Que había que formar un contrapoder. Ese contrapoder tiene que estar participado. Convertimos la asamblea en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos políticos y sindicales, y desde ahí fuimos tomando todas las decisiones. Se hicieron los presupuestos participados, o sea, el presupuesto del ayuntamiento se va explicando por barriada, y al final se decide en una asamblea general de todo el pueblo qué es lo que hay que hacer con, con ese presupuesto. Y también la asamblea se convierte en una especie de parlamento obrero. De gobierno colectivo de los trabajadores. Ahí se decide todo: si se suben o se bajan los impuestos, si se ocupa una finca, o cómo se reparte la vivienda, o se discute la política que se va a hacer, o si hay que revocar a algún concejal, o incluso el alcalde, si no está a la altura de las circunstancias. Por tanto, conseguimos la democracia directa, que significaba que el pueblo participa directamente en su vida. Entonces, nosotros decimos: bueno, pues vamos a coger el poder político, pero lo vamos a poner al servicio de una clase. Y decimos que el mejor poder y el mejor alcalde es el pueblo. Entonces nosotros lo ponemos claramente como un poder de clase, como un poder al servicio de los débiles frente al poder de los poderosos, porque el que opta por los pobres es que se tiene que enfrentar a los ricos. Como el que opta por los ricos se tiene que enfrentar a los pobres. No hay poder neutro. El poder no es neutro. Ni el Estado es neutro, ni las leyes son neutras, ni los ayuntamientos pueden ser neutros. Y nosotros pensamos que la ética en política significa que el poder tiene que optar por los pobres, tiene que optar por los débiles. El bipartidismo es un truco. De la burguesía para hacer creer a la opinión pública que el sistema electoral democrático burgués permite la elección. Tú tienes la posibilidad de elegir a la derecha o a la izquierda, al PP o al PSOE. En, en Estados Unidos, el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Pero en el fondo es una mentira. Porque usted vota a uno o vote a otro y vota capitalismo. No, no hay opción. O sea, usted tiene que votar al capitalismo y a los que hacen políticas neoliberales. Llámese PSOE o llámese PP. Llámense demócrata llámense republicano. Por tanto, el, el bipartidismo es un, un juego de marionetas que el sistema establece para confundir a la gente, para engañar a la gente. Porque yo creo que la burguesía y su poder se basan en la mentira, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido desde la muerte de Franco hasta ahora, el bipartidismo de esos dos grandes partidos, que además tienen una, un sistema electoral por la ley de ON, que es un sistema que premia a los partidos mayoritarios, por tanto que elimina a las minorías. Y es un sistema absolutamente mentiroso. ¿Se va a acabar ese sistema? Nosotros hemos luchado contra el bipartidismo. Yo veo difícil acabar con eso. Sería necesario. ¿No acabará Podemos? Yo creo que no, por ahora al menos. Y mi miedo es que mmm, Podemos, el sistema, sea capaz de reconvertirlo en una parte de ese bipartidismo, en una parte renovada del bipartidismo. Yo creo que hacen falta opciones revolucionarias. PP, eh, neoliberalismo, eso es neoliberalismo. Pero yo veo dentro de Podemos también muchos mmm, aspectos socialdemócrata y neoliberal. Y veo expresiones que no entiendo y que confunden a la opinión pública, o al menos a mí me confunde cuando dice no somos de derecha ni de izquierda. Yo creo que, si quiere o no, hay clases sociales, hay ricos y pobres, y por tanto hay derecha e izquierda, o hay explotadores y explotados, me da igual cómo se les llame pero que hay clases sociales. Y yo creo que el poder político, si es ético, tiene que optar por una de las clases sociales. Y optar por una de las clases sociales, en este caso los pobres, los empobrecidos, en cualquier parte del planeta significa que enfrente tendrá a los ricos y a sus poderes, el poder económico, el poder político, el poder de las leyes, el poder de la represión, el poder del ejército, el poder de la policía y el poder de la guerra en última instancia. Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso y que no tenemos que andarnos con juegos de palabras. Podemos, por tanto, mmm, viene con aire fresco, puede ser un, una cosa interesante, viene del 15M, viene de nuestras movilizaciones, puede ser algo interesante. Pero yo digo que le queda mucho para porque le falta estructura para acabar siendo un partido realmente antisistema, que es lo que yo creo que se necesita, no solo en España, sino en el mundo. Si no acabamos con el sistema, no acabaremos con nada. La corrupción es el sistema. El capitalismo es el corruptor. Y mientras el capitalismo exista, habrá corrupto y habrá corruptores. El padre la madre de la corrupción es el capitalismo. Decir que vamos a acabar con la corrupción es decir, vamos a acabar con el capitalismo. No se acaba con los, con los corruptos uno a uno. No, porque el sistema se basa en la explotación del hombre por el hombre, en la mentira, en la plusvalía, en el engaño, en la corrupción, donde una minoría explota a una mayoría. Donde tres cuartas partes de la humanidad se mueren de hambre, mientras un solo rico en el mundo posee la riqueza de toda la África subsahariana. Es una corrupción, porque alguien ha robado. Los pobres no son pobres, han sido robados. Los pobres son empobrecidos, que es distinto. No son pobres porque no tengan riqueza en sus países, sino porque esas riquezas no se han desarrollado o esas riquezas se desarrollan en función de los intereses de las multinacionales de los países ricos. Por tanto, el sistema capitalista corrupto. Si alguien me dice que quiere acabar con la corrupción, dígame primero si quiere acabar con el capitalismo, porque si no quiere acabar con el capitalismo, nunca va a acabar con la corrupción. Es absolutamente falso. Por tanto, yo creo que tenemos que ser mucho más claro y mucho más directo en ese tema. Se sospecha hace mucho tiempo que Felipe González está muy cerca de la cia ¿no? en cualquier caso felipe gonzález fue después de franco y la necesidad del sistema de una democracia más formal fue el que entra como presidente de gobierno con una mayoría absoluta aplastante en la que si realmente hubiera sido siquiera socialdemócrata hubiera hecho transformaciones muy importantes en en el Estado español. Sin embargo, él es el primero que establece las privatizaciones de los servicios públicos, que empresas públicas como Tabacalera, eh, empresas, como el in, 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 antiguo Instituto eh, de la Industria, el INI, eh, y como eh, Astillero, etc. Es el primero que privatiza, que privatiza empresas públicas. El primero que privatiza bancos que eran públicos, en bancos privados, los hace privados. Y qué casualidad que después aparecen amigos del, del Partido Socialista y de Felipe González. Pero además también fue el que creó el GAL, que fue una organización terrorista paramilitar, creada por el Estado para combatir, con el achaque de combatir a ETA, que incluso asesina a gente que practicaba la no violencia. Un objetor de conciencia fue eh, asesinado por... ...por el GAL... ...y mucha gente que nada tenía que ver... ...que simplemente era de pensamiento... nacionalista versales... ...fueron asesinados... ...y a continuación... ...las corrupciones... ...de Infileza... ...la corrupción de Mateza... ...la corrupción de Rumasa... ...y la corrupción que llegó... ...hasta el director general de la Guardia Civil... ...señor Roldán... ...hasta el director del Banco... De España, hasta la directora del Boletín Oficial del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Felipe González establece el capitalismo con toda su crudeza y con toda su miseria, desde teóricamente a la izquierda, con lo que desmembró el movimiento obrero, se comió a los grandes sindicatos, UGT y comisiones obreras. Comieron en las manos del neoliberalismo por culpa de las políticas que, en primer lugar, hizo Felipe González. Felipe González desmovilizó a los grandes sindicatos, a las cúpulas dirigentes, las pudrió. Las ayudas que recibieron los grandes sindicatos fueron de tal calibre que, al final, los sindicatos siempre hicieron desde entonces la política que al gobierno le convenía. Primero el, el PSOE, pero luego también han hecho la política que les convenía al PP, la política que le convenía al gran capital. Todo eso es Felipe González, por tanto no puede venir a dar lecciones a ninguna parte del mundo, y mucho menos lecciones de democracia o lecciones de derechos humanos, cuando él mmm, los ha conculcado mmm, clarísimamente. Y luego, además, Felipe González, además de, de ser expresidente del gobierno, pues ahora mismo, después de cobrar como presidente, porque cobran sueldo íntegro, pues está cobrando. De eh, gas natural, tanto dinero como el que recibe como expresidente. Es decir, que cerró una puerta y abrió la siguiente de la propiedad privada y del negocio como asesor, con lo que demuestra que tampoco es un hombre que utilice mucho la ética. También se hablan muchas cosas más, pero esas son concretas y comprobables. Pero desde luego no creo que esté en condiciones de dar lecciones en ninguna parte del mundo. Bueno pues yo pienso que primero ustedes tienen petróleo y muy cerquita de los Estados Unidos. Tan cerca que es una tentación. Si a ti te gusta el dulce y te lo ponen cerca de la boca, pues lo más fácil que le echen mano y te lo comas, ¿no? Y entonces está muy cerca, demasiado cerca de los Estados Unidos. Una de las reservas petrolíferas más importantes del mundo, ¿no? Y si encima quien tiene esa riqueza pues con su virtud y su defecto tiene un gobierno que defiende esa energía, que no quiere que esa energía sea en el fondo expropiada por el imperio sino que esa energía está al servicio del pueblo que la posee pues entonces más amenaza ¿no? y yo creo que mmm, si no fuera por eso es que no tiene no tiene ni siquiera lógica ¿no? Porque decir que, que, que Venezuela es un peligro para la estabilidad de, de la Casa Blanca o del pueblo norteamericano, es decir, una, una cosa tan estúpida, tan absurda, tan increíble, que solamente desde el que entienda un poquillo más y vea que en el fondo lo que está diciendo yo necesito ese petróleo. Y no quiero gobiernos que puedan defenderlo y hay que quitarlo del medio, de una manera o de otra, con el sabotaje, con el cerco económico, o si no puedo ni por una, ni por otra, ni por otra, pues si hace falta invadir, pues invade un país y punto. No es la primera vez que lo hacen ni será la última. Yo creo que la gran batalla que ha ganado la burguesía es la batalla de las ideas. Porque los grandes medios, sobre todo la televisión, están en manos de ellos. Y mmm, tú tienes en tu casa 18 canales que te están mmm, idiotizando, hipnotizando, enajenando continuamente. Y por tanto ellos tienen mucho ganado entre las clases trabajadoras y las clases populares de ideología. Y si nosotros no tenemos un pensamiento alternativo, unos valores alternativos, nunca haremos una sociedad diferente. Para hacer revolución hacen falta revolucionario, y para hacer socialismo, socialista. Si no hay ni una cosa ni la otra, nunca llegaremos al socialismo ni nunca haremos revolución. Entonces, yo creo que ganar la batalla de las ideas es importante con estos medios. En Europa, cada vez están más prohibidos estos medios. Es decir, como que un grupo de gente monte una televisión y pueda emitir. No, ellos tienen ocupado el, el espacio radioeléctrico. Nosotros teníamos una televisión en Marinada, queremos poner en marcha de nuevo y no han cerrado varias veces, ahora está cerrado. Eso no se permite, eso está tasado, medido y todo está, todas esas emisoras pequeñas o grandes están en manos de los grandes monopolios de la información. Y que tiene la información tiene el poder y tiene el poder de la enajenación. Entonces a mí me parece que es una batalla que tenemos que ganar y que en sitios como este donde el Estado eh, no está en manos de la burguesía, al menos el gobierno no está en manos de la burguesía, yo pienso que es muy importante que medios como los, como los vuestros o como otros se desarrollen. Creo que es difícil, es complicado, pero es imprescindible el que tú trates de vivir lo mismo que piensas y el ser humano 9 o ese que, se, que habló el Che, que también incluso lo lo, lo nombra el Cristo y que lo han nombrado otros autores, anarquistas. O, a mí me parece que el ser humano nuevo es imprescindible que se cree y yo creo que la única forma es intentar tú encarnar los valores en lo que dices defender. ¿no? Si tú crees que la solidaridad es un valor de la izquierda, pues tú tienes que tra tratar de ser solidario y tienes que tratar de tener el máximo para compartir al máximo. No tener el máximo como un botín que tú guardas detrás de la eh, cobacha para cuando vengan tiempos peores. Yo pienso que no hay que tener botín. Yo pienso que hay que tener capacidad de generosidad para compartir lo que tú tienes, cada cual lo que tiene, ¿no? Y, por tanto, yo creo que la mejor forma de construirse ser humano nuevo es desde el, desde el propio ejemplo. Si tú eres referencia para otra gente, tú tienes que ser ejemplar, intentar ser ejemplar en cada momento y tener la ética en la, en la vida política, en la vida privada y, y en la vida en general, ¿no? La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Como una persona que está viva. Porque si lo recuerdo en el pasado, estoy matando de nuevo a Yo creo que, que Chávez vive, que Chávez está, que Chávez es. Y será más o menos dependiendo de lo que quiera el pueblo venezolano y quieran los distintos pueblos de la tierra. Lo mismo que el Che, lo mismo que el Cristo, lo mismo que Gandhi, lo mismo que Ignacio Yacuría, lo mismo que, que tanta y tanta gente, ¿no? Yo creo que esa gente son o no son dependientes si nosotros somos capaces de encarnar los valores que ellos defendieron. ¿no? Personajes como, como Chávez mmm, dejarán más o menos huella en la historia en la medida que haya más o menos gente que, que no se rinda y que frente a lo imposible siempre diga es posible. Entonces yo creo que ahí está la, la gran batalla. Yo creo que la mejor forma de de recordar a Chávez es siendo Chávez. Esa es la misma forma de recordar a Chávez. Como yo creo que la mejor forma de recordar al Che es siendo el Che. Muy difícil, porque son niveles muy altos de conciencia. ¿no? Pero yo creo que el ser humano mmm, no tiene límite. A veces los límites nos los pone el sistema la cultura que recibimos o nosotros mismos, ¿no? o la enfermedad o la muerte. O. Pero yo creo que el ser humano no tiene límite, y que todos podemos ser Chávez, todos podemos ser el Cristo, todos podemos ser el Che, todos podemos ser Gandhi, todos podemos ser Sandino, yo creo que todos podemos ser. E incluso superar en momentos determinados de, de tu historia concreta. A, ...a cualquier persona, yo creo que... El, ...pero que esto debe ser nuestra guía, ¿no?... ...de alguna manera... ...para avanzar en el camino revolucionario...